Doña Inés, una mujer que nos abrió las puertas de su hogar para contarnos sus historias de vida aquí en el Baúl de los Recuerdos. Cuando nosotros vivíamos con mi papá en La Nocosca, vereda de Caicedo, mi hermanito tenía un machetico. Nosotros nos fuimos para la huerta. Entonces, él le dio a una cepa de plátano. Entonces, yo le metí el dedo a decirle que había quedado moradito, pues a lo que él le dio, quedó moradito. Y yo iba con el machete y me vuelve el dedito. Sí, porque yo llegué a mostrarle cuando yo iba con el machete y acá yo el machete. Le digo que cuando mi hermanito me mochó el dedo, yo iba así, y el chorro, y mi mamá me vio y cayó pata arriba, del susto. Cuando eso, mi papá trabajaba al lado de arriba en la casa y eso que me vino hasta acá. Y ya después de eso fue, sí, en mucho tiempo fue que ya hubo la violencia y mi papá, no se sabe qué hicieron con él, lo mataron y quién sabe dónde lo tiraron. Él se desapareció. Cuando yo, mi mamá nos puso, no, me entró pues a la escuela, pero era un ranchito de tierra, porque no había, pues todavía no habían hecho el pueblo, había una media como capillita para oír la misa, pero, y la escuela de nosotros, como le digo, era como una casita de tierra ahí. Entonces, nosotros salimos una vez, pues sí, que al recreo. Un día las mujeres y otro día los hombres. Y yo salimos todas a la carrera y teníamos que dar un empedradito para llegar allá al piecito, donde íbamos a jugar. Y yo me caí y me pasaron todas las niñas encima. Y yo quedé sin... Sí. Eso fue a las 9. Y yo volví a las 3 de la tarde, debajo de una mesa. No había hospital, no había nada. Entonces, ya yo volví y mi mamá, pues pensando que yo no aparecía. Y entonces la profesora me llevó al frente de la escuela, vivía una madrina mía, entonces me llevó a poner la madrina. Y ya las compañeras mías ya le contaron pues a mi mamá, entonces ya ella se vino a buscarme. Yo cuando volví, eso fue a las 9 y a las 3 volví, vómito, que yo veía a la gente que caminaba como con la cabeza para abajo. Entonces ya mi mamá vino y ni modo de decir que me llevaba donde un médico a verlo, pues no había hospital, no había nada. Entonces sí, ahí me llevó mi mamá y ya haciéndome cositas y eso, se me fue pasando, pero seguí sufriendo la migraña. Entonces yo estudié 6 meses, aprendí a firmar. Porque era el año. Pero entonces, un día los hombres y otro día las mujeres, entonces 6 meses. No, en el caso le enseñaban a las mujeres y a los hombres como ahora juntos. Un día las mujeres y otro día los hombres. Mi mamá un día iba a cascar a la profesora porque me pegó. Pero sí, la profesora me pegó, no sé por qué. Y entonces... Yo me quedé donde le digo yo que mi madrina vivía todo el frente de la casita donde nos enseñaba. Entonces mi mamá subió y entonces ya le dijeron que la profesora me había pegado, me dio muy duro en mi brazo con una regla de palo. Ah, mi mamá fue por mí, pero primero fue a pelear con esa mujer. Ella fue a pelear, se le tuvo que encerrar. ¿De cuántos años murió mi mamá? De 111. 111 tenía cuando murió. Las poesías, las adivinanzas. Un señor me enseñó, un viejito que vivía, era vecino de nosotros. A mí y a muchas muchachitas y a mis hermanitos.
Él era el que nos enseñaba esas cosas. Entonces la habitud y la alta, mira, ponga atención, caballero, de lo que usted se admira, de lo que ha pasado esta semana en Betulia y Altamira. 25 altamiranos entraron con gritería, anunciando y gritando que el alcalde no vivía el otro día. El alcalde, como era macho y macho de envergadura, se paró como recaudo y les calmó la amargura. En el corral de 60, donde se torea ganado, cogí la soga en la mano y enlacé el toro pintado. Abajo en la cañadita me encontré con una vieja, me dijo que si me había desayunado. Le dije que apenas había almorzado. Una puche mazamorra, un cuartillo de maíz tostado y al retumbido de las muelas se me retiró el ganado. No antes que lo que enseñaban era nada. En pizarras, no eran cuadernos. Era en una pizarra con un lapicito de pizarra. Entonces nos ponían una tareita, la borrábamos para poder hacer la otra. Bueno, y yo seguí con mi enfermedad. Y hasta hace poquito me daba esa migraña tan fuerte. Y sí, eso quedé sufriendo yo. Cuando mi mamá me puso pues, que en la escuela ya no fue más. Ya no fue más porque ya... Después me llevó donde una señora y que para que le ayudara. Porque el esposo se iba a trabajar y que ella se quedaba solita. Entonces yo... Mi mamá me llevó que le ayudara. ¿Ven? Tenían una gallina con pollo. Unos pollitos pequeñitos. Ya yo hacía días que estaba ahí. Entonces, resultó un pollito muerto. Entonces la señora le dijo al esposo cuando llegó que era yo la que lo había matado. Vea, sin mentir, ese señor me cogió y me dio una pela, que mejor dicho, me dejó morir. Y después... Cuando ya él me largó, yo volteé así, sería para sentarme, quién sabía dónde para dejarme caer, porque... Y entonces la señora llegó y me dijo, es que todavía le falta, y me pegó una palma en la espalda. La suerte que mi hermanito Gabriel, que era el mayor, yo no sé el por qué se dio cuenta, sería que pasó por ahí, en todo caso, que él dentro... Y ellos se encerraron, porque él dijo que él los iba a matar, que salieran. Que salieran así como me habían aporreado a mí que salieran. Que iban a salir. Entonces ya mi hermanito se fue donde mi mamá y la cogió a cantaleta. Que fuera que casi me habían matado y que ya bien tranquila. Entonces, sí, ya mi mamá me llevó para la casa y eso. Y cuando yo estaba ya grande... Me lo encontré, yo venía como pasando un cafetal y cuando me lo encontré, llamaba en Novilla. Y entonces pasó, ahí yo veía ese hombre y yo como que me entumí el cuerpo de acordarme, ya yo grande. Entonces llegó y me saludó y le dije, no me hablé, que yo sabes para qué vivo, pasé de matar desgraciado. Dice, oigan a esta, si cuando eso te pegué y ahora te quiero. Eso me dijo, me voy esta, cuando eso te pegué y ahora te quiero. De ahí que me quería mucho. Yo soy la mayor. Y mi mamá me llevaba a ayudarle a esa señora por ahí. Para decir claramente, a ganarme la comidita. Porque yo, cuando mi mamá me llevó para una vereda que llamaba El Tambor. Y allá me hacían levantar todavía sin acabar de amanecer, sin zapatico, sin saquito en paramaite brío por allá para una manga a traer unas vacas. Yo sufrí bastante. Ave María. Y sí, allá me tuvo mi mamá mucho tiempo. Es que anteriormente no se usaban pantalones. Eran vestido. Ay María, mi mamá nos hacía los vestidos en la mano. Aquí era la manga.
y el vestido aquí. Cuando eso, y ya no se veía una persona con un vestido cortico como ahora, no, señora. Todas los hombres eran los que tenían sus pantalones y descalzos, porque cuando eso como que no tenían con qué comprar zapatos, era que no vendían, yo no sé. Yo veía a todos esos señores trabajadores descalzos. Yo también, yo me compré unos zapaticos cuando todavía estaba con mi mamá. Me llevó a coger, yo me iba con ella a coger café, pues qué cogería, pero sí iba cogiendo y ella me iba. Y me compré unos zapaticos muy bonitos. Después yo le dije a mi mamá, para que le breguemos a comprar unos zapaticos a Gilma, a mi hermanita, que es la única mujer, sí. Entonces sí. Entonces ella también se iba a coger granito, estaba muy medianito. Y recogimos con qué comprar los zapaticos, pues cuánto valdría, ¿no? Sería por ahí cualquier 100 o 200 pesos. No se sabe cuánto eran. Nos fuimos, ella y yo nos fuimos y compramos los zapatos. Ah, bueno, y ella se los puso y salió. Cuando veníamos, pues que habíamos dejado pues el señor donde vendía los zapatos. Me pongo yo a verla y yo la veía que ella caminaba como torcía. Le dije yo, boba, vamos donde ese señor que nos vendió esos zapatos torcidos. Vamos que nos vendió los zapatos torcidos. Y nos fuimos donde ese señor. Y era que él lo había puesto al revés. Nunca se había calzado uno y entonces... Y yo me quedaba viéndole, le dije, nosotros compramos esos zapatos torcidos, esos zapatos están torcidos. Porque yo la veía que caminaba y nos fuimos y le hicimos el reclamo al señor. Y dijo, no, vea, es que este es aquí y este es aquí. Pero ella salió y yo la veía tan rara, con esos zapatos tan bonitos y caminando tan feo. Y risa, después de que salimos de allá, una pena, dije yo, ay, qué vergüenza nosotros, como las más bobas. Nunca conocíamos zapaticos ni nada. Mamá era muy pobre. Entonces nos dio esa alegría cuando compramos el zapato. Platica el cabecito, nosotros mismas ganábamos con qué. Cuando yo me vine a trabajar acá, me vine con una muchacha que trabajaba acá. Y fue a Caicedo, entonces yo me vine con ella. Y trabajé donde un señor Lázaro Vélez. Yo me acuerdo cómo se llamaba el señor. Y de ahí después de eso me fui a trabajar a otra parte, que no me acuerdo a dónde fue, y ya después me fui a trabajar a Medellín con una señora. No, yo fue mucho lo que las casas que conocí, nada más. Yo sufrí mucho por ahí en las casas ajenas, en unas partes muy bueno, y en otras partes le tiraban a uno en la vez. Llamaba Marco Aurelio Mazo. Él vino la mamá la conocí yo, que llamaba Merejilda, pero se volvieron a ir. Ah, para Bejorral, él era de Bejorral. Él vino y estuvo por aquí, nos conocimos en Pavón. Y entonces nos casamos. Él se le había muerto la primera señora. Entonces nos casamos y vivimos un tiempo allá. Pues mi mamá también vivía allá, tenía una casita allá en Pavón. Y ya después, con el tiempo, fue que él dijo que no viniéramos para Borrao, que él iba. Y entonces el dueño de esta casa le ofreció la casa que la estaba vendiendo. Entonces el iPhone de él se la compró y no vinimos de allá. Esta casa valió 45 mil pesos. Y él comenzó a vender los lotes porque era de la esquina a la esquina de abajo. Eso fue lo que valió 45. Cuando eso la plata, pues... Y ya él comenzó a vender a 10 mil pesos, a 15, todo eso. Fue vendiendo hasta abajo la esquina, tienen todos los casos. Pero nosotros, esta casa ya estaba hecha, fue la primera casa que hicieron en este barrio. Esta casa es viejísima.
el niño que se me murió, que fue el único hombrecito. Tengo Lina María, a Neri, que son las dos chiquitas, Margarita y Cecilia. Porque la mayor se me perdió y no supe qué de ir al CIR. Ella era la mayor y vivía con nosotros. Y se fue y que a trabajar a Medellín. Y de allá me mandaba carticas y bueno. Y de un momento a otro. Y yo no volví a saber de eso, ¿no? No, aquí, cuando habían fiestas aquí, Marco y yo nos íbamos y bailamos toda la noche. Vivíamos en Pavón, no nos habíamos venido para acá cuando bajábamos de Pavón. Y subíamos en la línea al otro día. Y bailábamos toda la noche. Y ya después nos vinimos para acá, ya nos quedábamos cerquita para irse. No, de aquí nosotros nos íbamos a coger café. Y las muchachas que quedaban aquí, nosotros cogimos mucho café. Nosotros trabajamos mucho, nosotros íbamos los dos a trabajar por ahí cerquita, otras veces más lejos. Nosotros él y yo trabajábamos mucho cogiendo café, con las cosechas de café. Sí, nosotros bailábamos mucho. Pues, Mari, ni me gusta reggaetón, ni me gusta ese baile que es tan feo. Gozar de la vida para cuidar de su salud es lo que hace actualmente doña Inés, y así puede disfrutar con su familia. A mí me gusta jugar parques porque se divierte uno un rato mientras está por ahí haciendo nada. Yo, Cecilia y yo vivimos jugando parque. Ella era la que me hace trampas a mí. Ella cuenta al revés. Doña Rubiela y don Javier. No, con ellos fue que yo fui la primera vez. Me dijo que de ello que para un día ni que para la reunión de la tercera edad, que me quería apuntar, entonces yo le dije que sí. Con ellos fue que yo fui. Yo me amañé y peleo cuando decía no, me voy sola. Ay, yo cojo la buseta y me bajo bien. Rezamos y jugamos a todo. Yo caso pude ir. Ay, me quedé con ese pesar de que no pude ir a las cometas. Vino la señora que viene por mí cuando yo no tengo con quién ir. Y en eso yo tenía una fuga de gas en la cocina. Y ese día vino el señor de Medellín. ¿Sí? Ese día vino el señor y entonces no pude ir. Ni Cecilia tampoco. Yo tengo el árbol de Navidad grandísimo y tengo todas mis cositas guardadas. Ahí en ese enchufle donde yo conecto el árbol de Navidad, con bombillos y todo esto lo pongo de instalación. ¿Y qué le cuento? Que vivo andando, porque no me amaño aquí diario. Ah, me voy a andar. Y a mí me dijo el médico que no me podía estar sentada, que tenía que andar y que si no me postraba, es cierto, que yo con los años que tengo que andar. Y tampoco almorzar y coger la cama. Si yo vivo acá y ella está pendiente de mí, yo vivo sola, pero porque yo no me quería ir para allá, me dice que me vaya para allá, yo digo teniendo mi casa, porque me voy a ir a vivir de arrimar. Y ella se sí, vive pendiente de mí, ¿para qué? Cecilia. Ella vive pendiente de mí. Y esta también me da vuelta seguido. Entonces yo no estoy sola. Le tengo mucha fe a la Santísima Virgen María, porque me curó la migraña. A mí me dolía mucho la cabeza. Y entonces yo le rezo mucho y le pido y fui y voy a Guarni cuando puedo y traigo mi agüita bendita. Yo creo mucho en la Virgencita porque me ha hecho muchos milagros.
y el milagro que le hizo al nieto mío, a los dos nietos míos. Sí. Y a mí me ha hecho unos milagros muy grandes. Que crean en la Santísima Virgen y en Dios nuestro Señor. Hasta aquí la historia de vida de esta mujer. Y gracias por acompañarnos en el programa. Y le damos vida a los protagonistas aquí en el Baúl de los Recuerdos.